Pues sigue puliendo. Debemos irnos tan pronto lleguen. Vinimos tan pronto como pudimos. ¿Cuál es la emergencia? Hablabas muy rápido en el comm. No te entendimos. ¡Qué bueno que están aquí! Voy a recoger un pasajero y... Sí, justo así. Ahora dilo una vez más. Lento. Dije, qué bueno que están aquí. Voy a recoger un pasajero. Todo tiene que ser perfecto. Y necesito su ayuda. ¿Listos? ¡Vámonos! Transportas personas por tu negocio familiar a diario. ¿Por qué necesitas ayuda con este pasajero? Porque este pasajero es una princesa. Su nave se averió al ir por un regalo para su padre y ahora tiene que volver a casa para la celebración real. ¡Oh, padres! ¡Es cierto! Eres la mejor piloto en Manantial, Scublo. Estarás bien. No si son como otros clientes de la realeza. Eran muy finos y querían que todo estuviera absolutamente perfecto. Que todo sea fino y absolutamente perfecto no es lo mío. Por eso los llamé. Los Jedi trabajan con gente importante todo el tiempo, así que esperaba su ayuda. Claro, tú encárgate de volar y nos encargaremos de la princesa. ¡Oh, gracias! ¿Eh? ¡Perdón! ¿Qué estamos esperando? Hay una princesa que recoger. ¿Segura que va a usar ese transporte local? La nave no estará lista para la fiesta de mi padre. Y tuve que venir hasta Tenú por este regalo. Ok. Princesa, realeza, finos. ¡Hola! Yo soy Nash. Yo seré quien la lleve a casa. ¿Por qué está hablando así? ¿Creerá que eso es fino? Es un placer conocerlos. Soy Inaya. ¿Los Jedi acompañan a un transporte local? Ayudamos a nuestra amiga por hoy. Soy Kai. Y ellos son Liz y Nobs. Es un honor. Pues con los Jedi al menos sé que estará a salvo. Venga, no quiere hacer esperar a su padre invitados. Su transporte espera. Ok. ¿Desea que mis socios le consigan algo antes del vuelo? Comida, algo de té. Comida con sabor a té. Estoy bien. ¿Requiere ayuda para subir la rampa? Ya estamos arriba. Oh, disculpe por no preguntarle antes. Está bien. La ayudaremos con eso. Su regalo estará a salvo. Se los agradezco. Me encanta tu nave. ¿Tú hiciste todas estas modificaciones? ¿Sabes sobre modificaciones? Perdón, sí, las hice yo misma. ¡Wow! Y además vuela increíble. ¿Sabes? Cuando supe de Transportes Durango, Nash, me emocioné de poder conocerte. ¿Es en serio? ¡Sí! Una niña de mi edad que vuela con su nave por toda la galaxia. Suena como el mejor trabajo que hay. ¿Eres piloto, Inaya? Me encanta pilotar y también arreglar naves. Pero no puedo hacer eso muy seguido. Cuando eres una princesa, las personas quieren hacer todo por ti. No me dejan hacer cosas divertidas a veces. No creí que fuera así. Muy bien, listas para el hiperespacio. Tranquila, princesa. Estarás en casa a tiempo. Vaya, vaya, vaya. Son mis Jedi favoritos y su pequeña piloto. ¡Tabor! ¿Por qué hoy? ¿Qué es lo que quieres, Tabor? Estaba siguiendo a esa princesa. Lleva un regalo para su padre. Y si es algo digno para un rey, es digno para mí. Así que deme eso. Y es suficiente por hoy. ¿Hola? Muy bien, necesitamos un plan. Bueno, si queremos perderlo, podríamos... Tranquila, Inaya. Ya hemos enfrentado a Tabor. Estarás bien. Nash, ¿podrás perderlo? ¡Ja! Con los ojos cerrados. ¡Ay, qué hacer! ¿Qué? RJ, es hora de unas maniobras. Lateral. ¿Qué vamos a hacer? Agárrense fuerte porque voy a aterrizar.
reparar la nave. ¡Ya! RJ, revisa los controles. Yo me encargo de los circuitos del acelerador. ¿En qué podemos ayudar? Liz y Kai, transfieran energía a los aceleradores. Nops, ven conmigo. Y Naya, lamento el retraso. ¿Es una broma? No me había divertido así... pues... ¿jamás? Nops, flexoscopio. Mi pobre nave. ¿Qué fue lo que Tabor te hizo? Hidrollave. Le dispararon a los conectores de energía. Es posible. El regalo de mi padre está a salvo, ¿verdad? Tranquila. Prometimos encargarnos de todo. Y eso vamos a hacer. Pero, ¿puedo ayudar? ¡Dame una mano! ¿Escucharon eso? ¡Ay, no! Los circuitos están fritos. ¿Qué pasa, Nobs? Oigan, ¿dónde está la princesa? ¡Acá! ¡Ay, no! ¡Eso está mal! Tabor se llevó el regalo. Einaya fue por él. ¡Debemos ayudarla! Excepto que no podemos volar con el gavilán averiado. Tenías una misión, Nash. Llevar a la princesa a casa a salvo y fallaste. ¡Kai! ¡Nash! ¿Me oyen? ¿Y Naya? ¿Qué haces en la nave de Tabor? Tengo un plan para recuperarlo y necesito su ayuda. Mi nave está averiada. No podemos seguirlos. Tranquila. Solo tienen que caminar. ¿Caminar? ¿Qué pasa? ¡No puedo controlar la nave! ¡Agárrense! ¡Vamos a estrellar! En serio es buena. Nash, tú y RJ quédense a reparar el gavilán antes de que llegue Inaya. Buena idea. Sígueme, RJ. Bienvenidos a bordo. ¿Derribaste la nave de Tabor? Sí, anulé todos los controles. Les dije, me encantan las naves. Es muy buena. No veo tu regalo. Debe estar en la cabina. ¿Cómo entramos? Adelante. Es muy, muy buena. No tengo idea qué fue lo que pasó. ¡Arréglalo! ¡No, ni lo pienses! Perdona, Tabor. Le pertenece a la princesa. Nos lo llevaremos. Eso ya lo veremos. ¡Ay! ¡Lánzalo hacia acá! ¡Porth! ¡EV3! ¡Recupérenlo! Permíteme. Cerrando la puerta justo ahora. ¡Salen! Les va a tomar un tiempo poder abrirlo otra vez. Bien, porque hay que llevarte a tu fiesta. ¡Vámonos! Bienvenidos. Tenías razón, Inaya. Sí eran los conectores. Sí sabes de mecánica. Perdón por no escucharte antes. Está bien, Nash. Me paso seguido. Claro, soy una princesa, pero también amo las naves. Justo igual que tú. Supongo que la gente puede dar sorpresas. Crees que van a actuar de un modo, pero resulta que son diferentes.
Ya que te gusta volar, ¿por qué no tomas los controles de la nave? ¿En serio? ¡Eso me encantaría! Parece que la fiesta está empezando. Gracias por traerme a tiempo. ¿Quieren entrar a la celebración? ¡Nos encantaría! Pero tenemos que volver al templo. Pues es lindo saber que tengo amigos en Tenú. Visítanos cuando quieras. ¡Claro que lo haré! Hay que limpiar al gavilán otra vez. ¡El último en subir tiene que limpiar! Quedar en el templo a entrenar. Te contaremos cómo nos fue. ¡Avanza! ¡Eso dolió! Kai, ¿por qué no fuiste con los demás y di al viaje? Me levanté tarde y me dejó la nave. Pensé que podía entrenar, pero... no creo que fuera buena idea. Aún es temprano y ya es un mal día, maestra. Ay, lo siento, Kai. Te juro que todos tenemos días así a veces. ¿También usted? Yo también. Y cuando es así, siempre recuerdo el consejo que mi maestra me dio. En lugar de enfocarte en lo malo, enfócate en algo que te anime, en algo bueno. Algo bueno. Pero no dejo de pensar en que me dejó la nave y que mi entrenamiento no va nada bien y... Mejor hay que pensar en algo bueno para que puedas enfocarte. ¿Qué tal una misión? ¡Claro! Está bien. Hay un explorador del hiperespacio que es amigo de los Jedi. Se llama Maiko Sala. Está en un lejano planeta llamado Tatooine. ¿Tutuín? ¡Tatooine! Necesita un nuevo condensador de hiperpropulsor para continuar su recorrido en el borde exterior. Necesito que le lleves uno de los nuestros. Nash y RJ pueden llevarte. ¡Muy bien! ¡Una misión a Tatooine! Creo que un viaje conmigo y RJ te ayudará a olvidar tu mal día en Tenú. Eso espero. Enfócate en algo bueno, en algo bueno. Perdón, es algo que la maestra me dijo que hiciera. Buen consejo. Pues aquí hay algo bueno para ti. Tengo un poco de hielo por aquí para que tu pie se alivie. ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Tatooine! ¡Ya llegamos! No hay mucho que ver, excepto arena. Obvio. Mi día ya ha sido muy malo y nos envían a un aburrido planeta desértico. Por favor, debe haber algo bueno aquí para que te enfoques. Falta un poco más para llegar. ¿Qué tal si tú tomas los controles? ¿Me vas a dejar volar? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Ves los cañones ahí abajo? Será divertido atravesarlos, ¿no? Peor, mucho peor. ¿Tormenta de arena? ¡Cuidado! Nunca había visto una tormenta tan grande. ¡Kai, las válvulas estabilizadoras! ¡Ya!
botón que me pediste presionar, ¿verdad? No. Ese es el paquete para Maiko Sala, ¿cierto? Sí. Cayendo de la nave en medio de la tormenta. está bien. Yo me encargo. Vamos a aterrizar para buscar el paquete. ¡Fácil! ¡Hace calor! ¡Ni que lo digas! ¿En dónde está el paquete? Debió caer por aquí, cerca. ¡Lo veo! Y esos, lo que sea que sean, están por llevarse el paquete. ¡Ay, por la fuerza! ¡Qué día! Hay que detenerlos antes de que se vayan. ¡Usemos un speeder, Kai! ¡Será más rápido! ¡Disculpen! Hola. Ese paquete es nuestro. Por accidente se nos cayó en la tormenta. ¿Entiendes lo que dicen? Porque no tengo ni idea. Ni idea. ¿Los entiendes, RJ? Disculpen. Ese paquete es nuestro y lo queremos de vuelta. Sí, es una unidad RJ. ¿Ves, Kai? Todo va mejorando. Y creo que el paquete está bien. ¡Oigan! ¿Qué le están haciendo a RJ? ¡Oigan! ¡Es nuestro amigo! ¡Alto! ¡Vuelvan! Este día cada vez se pone peor. El día aún no acaba y no vamos a recuperar a RJ si nos enfocamos en lo malo. Tienes razón. Enfocarse en lo bueno. Algo bueno. Pues... nos tenemos uno al otro. ¡Eso es bueno! Y tenemos un speeder cerca. ¡Eso es muy bueno! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Es tiempo de rescatar a RJ! ¡Ya! ¡No puedes! ¡Que yo haga eso! ¡Ata esto al spinner y sube! ¡Mira esto! Partes de naves, droides y... ¡RJ! ¡Qué bueno que estás bien, RJ! ¡Hay que salir de aquí antes de que... ...nos encuentren! ¡Este es mi peor día! ¡No puedo creer que funcionó! Pues... esto sí es malo. Sí, lo es. La maestra Sia dijo, hay que enfocarse en algo bueno. En algo bueno, algo bueno.
Es bueno estar contigo ahora. Y sé que sin importar lo que pase, vamos a encontrar a Michael Sala. ¿Michael Sala? ¿Qué? ¿Entendieron eso? ¿Conocen a Michael Sala? Michael Sala. Creo que nos llevarán con Michael Sala. ¿En serio? Ok. ¡Michael Sala! ¡Michael Sala! Tranquilos, hablaré con ellos. Gracias, Michael Sala. Usted. ¿Por qué puede que me entiendan? ¿Qué dijeron, Maiko? Los Yaguas entendieron que querían intercambiar a RJ por el paquete que encontraron. ¿En serio creyeron que intercambiaría a RJ? ¿Cómo acordamos? Esto por RJ. Bueno, no voy a mentir. Sí fue un mal día. Pero enfocarse en algo bueno como estar con mis amigos en una gran aventura hizo que este día fuera mucho mejor. Un placer ayudar en tu día, Kai. Y eso me recuerda, tenemos ese condensador de hiperpropulsor para ti. Ah, maravilloso. Los Jedi siempre ayudan en la necesidad. Gracias. Saluden a la maestra Sia, por favor. ¡Houdini a ustedes! ¡Houdini!